Tal como Christopher y Matthew Woodhams. Exactamente, los chicos dinamosexuales de la semana pasada, que ahora por fin se trasladaron a Portugal, Monse. Y la nota prometida de Anne. Sí, es que es el punto. Supuestamente tenían que traer tres notas a este programa. Esa fue la condición del viaje. Pero no ha pasado nada. Matthew se fue hace dos capítulos, tres capítulos atrás. Y no traigo nada. Hace casi un mes. A mí, Dinka, que está disfrutando de las bondades de la playa. Sí. Pero, a la hora de ir a la playa, obviamente, uno tiene que andar con gadgets, porque obviamente no, uno no puede estar desconectado en la playa. ¿Y qué hace uno? ¿Uno puede estar desconectado en la playa? Yo, nadie puede andar. Todos vamos a la playa, nos chequeamos en Foursquare, empezamos a subir fotitos bonitas de niñas guapas en Instagram. No creo que sea mí, no creo que sea la gente. La playa. No, José, no estoqueo a la gente en la playa. Y un amigo mío, Juan José Richards, que está de vacaciones en Europa, igual que Christopher y Matthew, y que obviamente anda con su teléfono en la playa. Pero bueno, Christopher y Matthew lo van a hacer un poco más geek, no le van a tomar fotos a ninguna niña en bikini y nos van a mostrar los mejores gadgets para ir a la playa acá en Oh My Geek. Hola, soy Christopher Woodhams para Oh My Geek y esta semana estoy en Portugal junto a mi hermano Matthew. Christopher me ha dado la difícil tarea de acompañarlo en uno de sus viajes de Around the World, esta vez en el pueblo de Lagos, que está en la región de Algarve, Portugal, para probar algunos gadgets tecnológicos que sirven para la playa. El primer gadget playero que tenemos es este Power Monkey, que es un cargador solar. Tiene un adaptador para distintas salidas. Acá, por ejemplo, tenemos nuestro iPad y el iPhone, que lo hemos estado cargando acá en la playa. Ahora también hay otro aparato que es más grande, que se llama Power Gorilla, que sirve para cargar tu notebook. No sé si serás tan fanático de traer tu MacBook, pero si te atreves a traerlo acá a la arena, funciona perfecto también. El siguiente no es gadget, pero sí es para el kit que lo tiene todo. Es una línea de productos de True que son resistentes al agua. Este, por ejemplo, es un billetero en el cual puedes guardar un par de billetes sin que se te dañen con el agua. Y este es un encendedor tipo Zippo, que es resistente al agua y la arena y las condiciones de playa y piscina. Para ubicarse en tierras ajenas siempre es bueno tener un mapa. Y ya existen varios apps que permiten ver mapas sin hacer roaming de datos. Pero lejos, el más completo para mí es Navigon, que además de entregar un mapa, tiene visualizaciones 3D y hasta puedes actualizar información de atracciones turísticas o negocios cercanos. You have arrived at your designated road. Otra cosa preocupante es cómo proteger tus gadgets del agua y de la arena. Dry Case es una especie de bolsa que se sella al vacío y permite usar tu cámara fotográfica o tu celular cerca o incluso adentro del agua sin que se dañe. Por su utilidad, este es el gadget más entretenido para mí de esta nota playera. Es tan bueno que es simplemente una bolsa y cabe cualquier dispositivo, entonces no tengo que ir comprando por cada gadget que tengo. Lo bueno también es que funciona con el touch de cualquier aparato y también que tiene una salida de audio que está acá, que yo puedo comprar audífonos resistentes al agua de la misma marca y enchufarlo y escuchar música mientras estoy nadando o mientras estoy tomando sol o lo que sea. Es tan seguro que nosotros acá en la producción hemos decidido poner a prueba la cámara que estamos usando para el viaje para ver cómo funciona este aparato. Y bueno, sé que igual falta un poquito para el verano chileno, pero ojalá les haya gustado nuestros gadgets playeros. Nosotros vamos a ir a disfrutar de la playa y nos veremos en otro destino y en otra oportunidad en Around the World. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!